cuando se creció el dique, las parcelas que estaban a su orilla se las arrasó con eso. Muchas casas, no totalmente el pueblo, sí, pero muchas casas sí arrasó con las casas. Si las personas, si algunas tenían negocio o tenían algo que ver con la economía del pueblo, se fueron. En ese momento eso comenzó a decaer. No tenía uno con que, ya todo se subió demasiado costoso. No había comida. Nosotros salimos, nos levantamos a las 5, salimos de Puerto a las 5:30. Venimos llegando aquí a las 9 de la mañana. Estamos lejitos. Entonces, bueno, nos vamos para allá, para la escuela de pescadores. La idea era aprender todo lo que pudiéramos del pescado, absorber. Que yo le dije a las mujeres, nosotras somos unas esponjas ahora. Jamás absorbemos para aprender. La escuela de pescadores tiene tres pilares fuertes. Un pilar es la parte de tecnológica, otro pilar es la parte de relacionamiento y otro pilar es la parte empresarial. Dentro del grupo de los 7 grupos hay 2 que son mujeres. Un grupo que queda en Puerto Badel y otro grupo que queda aquí en Soplaviento. ¿Qué tienen de común? Son unas mujeres muy berracas, son unas mujeres muy fuertes y además unas mujeres que son bastante formadas. De las 7 asociaciones que nosotros tenemos ahora, 4 ya tienen proyecto productivo. Tienen estanques, tienen gallinas, algunas tienen marranos. Y en ese sistema podemos pedir la bondad del proyecto. Cuando nosotros empezamos con esta actividad que es netamente de hombres, ellos al principio lo vieron como, no van a llegar a ninguna parte. Las mujeres siempre las han visto como personas débiles. Estas mujeres que están aquí, estamos poniendo el ejemplo, que estamos plantadas. Tienes una asociación de mujeres y yo también tenemos una asociación de mujeres. Y tenemos que caminar juntas. Entonces en ese momento sí, nosotras donde llegamos, es como si llegáramos y nos conociéramos. Como organizaciones sí tenemos retos, porque ella me dice, yo pienso verme en un futuro como gran empresaria. Yo dije que yo no me voy a quedar atrás. Esto fue la primera casa que conseguimos para la unidad productiva Yemalinda. Esto lo obtuvimos con rifa, bingo, serenata, hacíamos comida cuando iban a hacer partido en los campos. Entonces así fuimos consiguiendo que la tabla, que los holcones, para poder tener algo propio. Yo espero que ellas, porque tengo varias cabezas de hogar en el grupo, pues que ellas con los esfuerzos y con el trabajo de Yemalinda saquen sus hijos adelante, que también vayan a una universidad. Eso espero yo con mi grupo de mujeres.
¿Dónde está Aurelio? Que nosotros vamos para allá para la madera. Oigan, ojo, sacar el pato también tenemos que... Nosotros somos bastante organizadas. Ya tenemos una preparación como grupo, a trabajar en grupo. Porque cuando uno comienza con estas asociaciones, lo más difícil es mantener ese grupo. Queríamos trabajar con asociaciones porque una parte de la metodología del trabajo aquí en la escuela era que si iban unos monitores a cada asociación a replicar lo que se hacía acá. Si era individual, tú solamente le comentarías a tu núcleo familiar. Mientras que si hablamos con asociaciones, tres o cuatro de la asociación regresaban a la asociación a contar lo que vieron en la escuela. Los pescadores están cansados de que les demos clases en un tablero, un pocotón de capacitación, y cuando llegan a la casa, todo sigue igual. La pesca en Colombia ha venido disminuyendo de una forma impresionante. El dato del año 1980 es de 80.000 toneladas en la cuenca del río Magdalena. Y el dato de 2014, el año pasado, es 4.400 toneladas. Eso implica que haya reducido en un 95% las capturas. En la medida que la Escuela de Pescadores ayude a que estos pescadores tengan proyectos productivos, es menos la gente que se nos desplaza del campo hacia la ciudad. El problema del campo tiene que ser solucionado en el campo. Entonces, la idea es que la paz no se hace si el campo no mejora. Interesante, o sea, uno aprende demasiado acá, aprende mucho, y si nosotros queremos triunfar en ese trabajo que tenemos, tenemos que estudiar. Primero acondicionar un estanque. ¿Cómo se tiene que acondicionar un estanque cuando por primera vez se va a llenar? ¿Cómo se tiene que acondicionar un estanque cuando ya se ha llenado con cosecha? Después la llena del estanque, después de sembrar el pescado. Cómo se alimenta ese pescado. La parte organizacional, cómo tenemos que negociar. Si nosotros aquí comenzamos desde ahora a inculcarle al pelado que sí se puede buscar una solución aquí consiguiendo, haciendo empresa, trabajando otra vez la tierra, trabajando otra vez los campos. ¿Por qué? Porque no vamos a conseguir la plata para vivir tranquilamente. Exacto, este sueño que tuvimos nosotros de comenzar a trabajar sobre esta actividad acuícola, la verdad es que sin el acompañamiento que tenemos porque todavía está aquí junto con nosotras, no habría sido posible. Apenas que esté tejida la malla, simplemente uno la suelta encima de los alambres. Uh-huh. Y viene y aquí en la puerta y la tiempla. Lo que pasaba aquí en Puerto Valera era que nosotros no aprendíamos bien, sino que queríamos un resultado inmediato de algo que no sabíamos. Por eso no teníamos resultados buenos. Yo creo que aquí la tranquilidad que hay acá no la encontramos en la ciudad. La forma de vivir acá es muy diferente a la ciudad. Porque si nosotros nos vamos a las ciudades, nosotros no vamos para los mejores barrios. Nosotros vamos a encabezar las invasiones. El sueño es tener todos los pozos enmayados, tener una cosecha buena, a más adelante no depender de una organización, no, que esta organización no va a decir que nosotras mismas tener sus fondos y uno mismo comprar su pescado, lo que uno necesite.
Deja, porque va a llegar un tiempo de que va a ser así, que ya no va a haber quien nos apoye, entonces uno va a tener su fondo con que poder sustentar los pozos. Que si nosotras como asociación comenzamos a generar empleo, a generar una actividad económica, atender a muchas cosas, a cosas diferentes que se vivieron aquí, el dinero fácil, eso es aportarle paz al pueblo.